Hola, hola familia, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. Bueno, yo por aquí hoy es jueves 4 de febrero y bueno, por aquí les voy a mostrar, esta es la mezquita del barrio, esta es la casa de mis suegros por fuera, miren, ya tiene muchos años, no sé, como unos 50 años yo creo. Es una casa que tiene muchísimos años, no sé cuántos exactamente, aquí están las escaleras. Por aquí está el huerto, aquí hay una mata de limón, cebolla larga, bueno, hierbabuena, romero, que no puede faltar en una casa árabe, por aquí más romero. Y bueno, está la casa de mi cuñado, el que tiene dos gemelas y una niña. Y bueno, por aquí así, este es el carro de uno de mis cuñados. Este es el carro de otro cuñado, el que es peluquero. Y bueno, por aquí les sigo mostrando. Esta es la otra puerta. Y miren, así es por detrás, por aquí. Está la ventana de la cocina, que es donde está el balcón de la cocina. Y bueno, por aquí. Esto todo es tierra de ellos, de mi padre, de mis tíos. Y bueno, aquí familia. Miren, se ve el balcón que siempre les muestro. Miren, son dos balcones, uno con vidrio y otro que es abierto. Y bueno, y esta es la casa de mi cuñado, como ya saben. Y aquí era donde vivía yo. Estas son las ventanas de donde vivía yo. Esta era la habitación y esto era el salón. Bueno, familia, esta era la casa donde yo vivía. Por aquí les muestro, este era el salón. Obviamente estos muebles no son míos, ya nada mío quedó aquí, pero bueno, esto les muestro, era así. Por aquí pusieron un mueble. Bueno, por aquí es así, aquí es donde vienen y sientan los muchachos. Bueno, ya igual está súper desgastado. Esta es la ventana. Miren, esta era la cocina. Ya se ve que está súper desgastada, pero miren. Y bueno, por aquí el baño, no sé qué tal. Y bueno, esta era mi alcoba. Por aquí, como pueden ver. Así, esta es la alcoba de mi matrimonio. Ya ahí, aquí es afuera donde les mostré. Esta es la puerta. Aquí queda un árbol de brevas. Miren, así es por aquí. Ahorita está lloviendo, pero hay sol, como pueden darse cuenta. Y bueno, aquí volvemos a la vuelta de la casa. Y esa es toda la casa. Saqué un bolso del armario. Todavía hay cosas mías allí, pero pues me da un poco de asco porque me dicen que hay muchos ratones ahí, aunque ya los han acabado, ¿no? Familia, como les dije, saqué un bolso que tenía allí en el armario. Cuando yo me fui, obviamente, pues todo quedó ahí y mi esposo se llevó una gran parte, pero hay algunas cosas que pues quedaron, ¿no? Entonces pues igual nadie las toca ni nada. Esto es un bolso que yo tenía, miren. Y aquí habían unos papeles de cuando yo estaba en el colegio. Así como carticas que me obsequiaban en el colegio, tarjetas de algún médico. Esto que es para entrar al hospital, que era el número de la carpeta cuando yo iba a dar a luz. Bueno, y en fin, entonces miren lo que encontré, que yo guardaba con tanto cariño, era este cartón de estas copitas que una vez mi esposo me trajo, y miren por qué lo guardé. Ya ustedes van a enterarse por qué yo guardé este cartón. Miren, aquí, Made in Colombia. Por eso mismo lo guardé, porque es de mi patria querida. Miren aquí,
Es desde Medellín. Línea telefónica es gratuita desde cualquier ciudad del país, si es desde Medellín. Así que por eso lo guardé, familia. Porque era algo de mi patria querida, lo guardé. Yo creo que este cartón tiene como 7 años guardados. Mi hija Sal estaba súper pequeña. Y bueno, familia, por aquí recordando viejos tiempos. Esto es cuando yo estudié. Y miren mi letra cómo era, parecían garabatos. Esto es cuando yo estudié belleza por 3 meses. Y aquí me enseñaban cómo se debían mezclar los tintes del cabello. Así que bueno, esto era como un examen, ¿no? Entonces aquí dice, si el cabello natural es amarillo oscuro, tenemos que ponerle 6 a 0, 6, no sé cómo se lee, se me olvidó, para que podamos aclararlo o sea, como quien dice, 2 niveles más, ¿no? Sin necesidad, teniendo cuidado que no nos cambie el color a anaranjado. Entonces eran como ejemplos, ¿no? Esto me recuerda cuando estudiaba antes de casarme, ¿no? Y bueno, esto es mi hermana que está casada en Jordania. Ella me escribía en inglés, en español, inglés y en árabe. Mira, te quiero mucho. El nombre de ella. Y aquí dice Fadia. Te quiero mucho, etcétera. Por aquí dice de parte de Tasnim para Fadia. Ay, te quiero mucho, mi hermanita bella. Yo sé que ella ve mis videos. Y bueno, familia, eso era lo que les quería compartir. Miren, familia, esta carta tan hermosa. Cuando estaba estudiando en Jordania, había una compañerita que me quería tanto. Y no sé, me apreciaba tanto que siempre, todos los días me traía una carta. Y miren, aquí dice: Bahebeki Amri Wahayati. Aquí Amri y Hayati es lo mismo, ¿no? Pero entonces ella me escribía esto: Bahebeki Amri Wahayati Wahayat Gelbi. Mi vida, mi corazón. Tengo muchísimas así. Hola, hola familia, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. Buenos días, mi bella y hermosa familia. Por fin ya en casa, ya hoy sábado 6 de enero, por fin en casa de nuevo. Estoy feliz porque ya regresé a casa, ya voy a descansar un poco más.
No ha sido fácil estos días que han pasado, ustedes saben porque mi suegra estaba enferma, pero bueno, familia, ya estoy de regreso en casa. Voy a estar subiéndoles videitos más constante, así también haré más en vivos seguidos. Y bueno, por aquí estoy preparando el desayuno. Voy a hacer esta matica, esta plantica que se hace, que se pica y se pone con yogur. Ya les mostré anteriormente. Por aquí estaba picándola con el cuchillo, pero ahora recordé que yo compré esta máquina, no sé si se las mostré, es para picar las ensaladas, para picar cualquier hierba, y también se puede moler ahí carne. Así que es súper, súper buenísima. A mí se me había olvidado por completo hasta ahorita que la recordé. Ya piqué la mitad y voy a hacer la otra mitad aquí para que ustedes vean cómo funciona. Y bueno, familia, aquí está el aparatico. Mírenlo, es así. Obviamente con su enchufe. Aquí tiene para rápido, veloz. Y aquí viene, bueno, este es el vaso, por decirlo, el recipiente. Este es para las verduras, para todo. Y este me imagino que es para la carne. Así que bueno, familia, voy a poner la hierbita a ver cómo nos va. Obviamente esto tiene una tapa, se pone aquí. Sí, ya aquí se tapa y se pone el aparatico. Esto tiene que ir con esto aquí. Así, bueno, ya ahí está. Ya está ahí listo. Y es solamente ponerlo en la electricidad. Bueno, ya lo conecté. Vamos a ver cómo funciona esto. Miren, familia, el resultado. Quedó súper triturada. Miren, familia, quedó perfecta. Y esta que ustedes ven aquí, esta que yo piqué con el cuchillo, está un poco gruesa. Así que apenas saque esta, voy a repetir la misma operación aquí. Está perfecta porque esta matica hay que picarla súper pequeña. Porque como les dije, ella suelta un amargo, aunque ahorita yo lo voy a poner sal, como ustedes saben. Pero está de maravilla esta trituradora. Me encantó. Cuando traiga carne también y la muela, les voy a mostrar. Está súper buena y súper barata. Estaba en $15 y ahora están en promoción por $7. O sea, está muy, muy práctica, de verdad. Bueno, familia, aquí ya les compartí. Ustedes fueron los primeros en verla. Así que bueno, familia, nos vemos más lueguito. Bueno, familia, como ustedes saben, la plantita, yo la pongo, le pongo sal y la exprimo. Miren, todo el agua que botó. Miren, todo esto es amargo, familia. Pero ya cuando se le pone la sal y se exprime, ya se le quita, digamos, un 90% lo amargo. Entonces ya queda un poquito y ya cuando se le pone el yogur, pues ya ni se siente. Este potecito de 700 gramos, pues se lo puse todo. Ustedes vieron que la planta no es mucha, así que esto ya depende esto ya depende si nos gusta mucho el yogur o no, o si quiere que la planta sea más, pues solamente se le pone menos. Pero bueno, ya ahí tenemos para estos días. A mis hijos les encanta. Y nada, familia, ahora sí, a desayunar. Bueno, familia, ya por aquí vamos a desayunar. Aquí está la plantica que hicimos. Por aquí unos huevos con queso. Mortadela y por supuesto el pan que no puede faltar. Así que bueno, a desayunar. Tengo mucho, mucho que hacer, familia, hoy. Familia, por aquí prendí la sopa. Bueno, la calefacción de leña. Y miren, miren esa candela cómo está. Aquí estamos calientitos hoy. Y bueno, familia, por aquí hoy mi esposito nos consintió haciendo una bandejita de carne. Por aquí la plantica esa que hice hoy.
aceitunas. Y por aquí hicimos otra bandeja de alitas de pollo, ya que a mis hijos no les gusta mucho la carne. Y pan. Así que bueno, familia, ahora sí, a cenar. Bueno, familia, por aquí les voy a mostrar que hoy me la he pasado en limpieza profunda. Miren, por aquí organicé el cuarto de mis hijitas. Lavé toda la casa. Ya por aquí, esto es para todo lo que, o cartones y un poco de madera para quemar en la chimenea. Y bueno, así está todo por aquí. Son mis hijitos. Saluda, Yusef. Hola familia, ¿cómo están? Bueno, por aquí está, miren el clima. Súper lindo hoy. Hay un poco de brisa, pero no es una brisa helada, sino más bien calientita. Aquí no hace tanto frío como en Hebrón, así que pues no nos abrigamos tanto a la hora de vestirnos. Y nada, familia, los dejo porque voy a ir a almorzar. Por aquí lo que hice hoy es el famoso guidre, que es el arroz que se hace con la mantequita de ovejo. Y bueno, ahí le puse un poquito de yogur y nada, almorzar. Si están comiendo, buen provecho. Hola, hola familia, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. La familia, sé que los tengo un poco abandonados, sé que tengo una semana que no les subo vlogs, pero sinceramente, pues los que han visto el en vivo no tenía así como muchas ganas, tratando de hacer nuevos videos, porque también sé que a muchas personas les aburre los vlogs diarios. En fin, familia, ya por aquí hoy es miércoles 17 de febrero. El clima está. Ha llovido toda la noche. Y miércoles, jueves y viernes, todos estos 3 días va a haber mucha lluvia. En las partes como Hebrón, Belén, bueno, todo esto que es al sur de Palestina, pronostican que mañana va a haber nieve. En algunas partes como Ramallah, que es la ciudad central de Palestina, allí ha caído nieve, pero no es una nieve de que se quede por muchos días, o sea, va a ser una nieve como temporal, como del día y ya. Ahora mismo son las 12:30. Y pues familia, solamente hay brisa, la lluvia ha calmado un poco, pero ya en la noche empiezan las lluvias fuertes y en la noche pues toda la noche va a llover porque ayer toda la noche llovió y me imagino que pues estos 3 días aquí va a ser pura lluvia, ¿no? Aquí no cae nieve. Me contaba mi hija que, por cierto, ayer terminó sus exámenes, gracias a Dios, le fue muy bien. Aún no le han entregado su boletín, pero pues obviamente cada vez que ella llegaba del colegio, pues yo le preguntaba cómo te fue. Y pues gracias a Dios me dice que le han dado tiempo de más, es decir, que si los hubiera presentado con los compañeros de su curso, me dice que tal vez no hubiera podido. Como quien dice, terminar todos los puntos. Así que le dan pues hasta que ella termine muy tranquilamente, gracias a Dios. Se la ha pasado toda esta semana desde que llegamos estudiando, estudiando para sus exámenes y ayer fue el último, gracias a Dios. Y hoy pues no la envié, primero porque está lloviendo, segundo porque no hay clases. Dijeron que estos días de lluvias van a estudiar virtualmente. Hasta el domingo entrante, que ya pues vuelve el clima a su normalidad, ya que el sábado pues según el pronóstico, el sábado pues ya empieza a calentar el clima, ya, entonces ya el domingo pues ya retoman clases presenciales, ¿no? Y bueno, familia, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento de nuevo? Mi suegra, para los que me preguntan, está mucho mejor, gracias a Dios. Tiene una semana que ya salió definitivamente del hospital, ya. Y bueno, familia, pues me la he pasado aquí aseando, estudiando con mis hijos, la comida, bueno, lo de siempre, lo de siempre. Y bueno, familia, como hace tiempo no les grabo, pues hoy les compartiré un poco de cómo está el clima, hablaremos de algunas cosas, les mostraré qué haré de almuerzo y así, familia. Así que bueno, sin más bla bla bla, empecemos este vlog.
Y bueno, familia, este va a ser el almuerzo de hoy, filete de pescado. No es fresco, no es fresco, es congelado, pero es muy, muy limpio. No tiene así como rancio o algo que tú digas, no, eso se ve viejo o algo por el estilo, no. Es fresco, pero pues anteriormente congelado. Así que bueno, este va a ser el almuerzo de hoy. Se van a preguntar cómo lo hago. Pues lo que hago yo es que primero lo dejé escurrir muy bien, porque ustedes saben cuando está congelado, pues se llena de agua, ¿no? Entonces lo que hice fue ponerlo en un colador y debajo del colador ponerle un recipiente para que pues le saliera toda el agua. Y pues ya está muy bien escurrido. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a condimentar. Voy a echarle de todo un poco. Sal, pimienta, limón, bueno, de todo un poco. Y lo voy a dejar por ahí una media hora, así sazonándose. Así que para que coja el saborcito. Lo que más me gusta en un pescado es que tenga su sabor a ajo y a limón. Porque ustedes saben que el ajo pues le quita el rancio, ¿no? Así que pues lo voy a adobar muy bien y luego pues harina y huevo y lo sofrío. Voy a hacer tal vez un puré de papa, arroz, ensalada y listo, familia. Así que bueno, les iré mostrando el proceso. Bueno, mi gente linda, por aquí, disculpen, por aquí ignoren el reguero. Y bueno. Lo que yo hago es que, bueno, el filete viene así. Yo lo abro por la mitad y hago trozos pequeños. Para, como les digo, o sea, nos gusta comerlo como si ustedes conocen los nuggets. Bueno, así me gusta dejarlos que sean porciones así pequeñitas. Venga, les muestro por aquí, yo estaba haciéndolo. Me gusta dejarlo así en porciones pequeñas. Así, miren. Primero para que rinda y segundo pues se disfruta más, ¿no? Así que así. Bueno, de este tamaño más o menos a mí me gusta dejarlo. Y obviamente se empaniza, se le pone harina, huevo y se sofría. Así que bueno, así voy a hacer con todo el filete. Aceite de oliva. Así. Aceite de oliva, ajos. Y voy a ponerle sal, pimienta, especias, todo. Hago una sola mezcla, familia. Y se la pongo al pescado. Lo esparzo muy bien, que le llegue a todas las partes. Y lo voy a dejar ahí una media hora antes de sofreírlo. Así que bueno, familia, esta es la forma en que yo hago el pollo apanado. Cuéntenme ustedes cómo lo hacen en sus hogares. A mí me hubiera gustado hacerlo. Aquí también lo hacen de una forma muy rica, no solamente el filete, sino cualquier pescado. Lo rellenan de verduras, hasta de frutos secos. Voy a ponerle un poquito de cilantro también a la mezcla. Todo lo que ustedes quieran ponerle, familia, le va a dar rico sabor. Suelen aquí también hacerlo en el horno y le ponen verduras, queda súper rico. Yo lo hubiera querido hacer así, pero lastimosamente no tengo gas. Y pues para poder estar trasladando el cilindro del gas de la estufa al horno, pues no vale la pena. Y al igual mis hijos les gusta más sofreído. Así que pues opté por hacerlo frito. Y bueno, por aquí no puede faltar el limón. Quitándole los pescados. Si tiene buen limón, queda rico. Porque el limón es el que le va a quitar ese rancio, ¿no? De él.
Y también el ajo, familia, por eso me encanta ponerle ajo. Porque el ajo da un sabor exquisito a la comida y pues también ayuda a que se le vaya ese rancio a la comida, ¿no? No sé, en lo particular es así, pues pienso yo, ¿no? Y también porque siempre se lo pongo a mis comidas. Bueno, por aquí seguimos. Entonces, aceite de oliva, limón, ajo, un poquito de cilantro. Esto ya es algo de mi gusto. Por aquí le voy a poner salecita, por supuesto. La sal que ustedes quieran. Yo le puse media cuchara grande. Y empecemos con las especias. Por supuesto, no puede faltar el polvito ácido, que es el sumac. Vamos a ponerle una cuchara grande y un poquito más. Esto le va a dar un sabor delicioso. Va a concentrar el sabor del limón porque es ácido. Entonces, bueno, por aquí curry o curry, como le digan. Las especias que ustedes tengan, aquí hay pimienta, así. Una pizquita de comino. Y por aquí tengo este barbecue, que también le da un sabor rico. Vamos a ponerle lo que ustedes. Esta mezcla es al gusto, familia, como les digo, al gusto. Les cuento, familia, que esta máquina me ha encantado, súper, súper encantado. Súper práctica, divina, divina, de verdad. Y bueno, por aquí voy a batir todo esto. A ver. Vamos a ponerle la y buena familia, estuvo. Familia, exquisita. El sabor ácido, el ajo le da un sabor exquisito, ¿no? Ahora sí, voy a ponérselo al pescado. Y voy a hacer que pues todo lo absorba, ¿no? Así que bueno, denme un minutico. No necesito de ponerle más nada, pero sí siento que necesita una pizquita de sal, no más. Pero el ácido está perfecto, las especias, todo, todo está muy, muy bien. Voy a hacer que esto absorba todo y le voy a exprimir otro poquito de limón así. Y bueno, familia, solamente le voy a agregar un poquito más de sal porque es lo que le falta y no más. Así. Todo quedó muy bien condimentado. Vamos a dejarlo reposar una media hora y luego a sofreír. Y bueno, familia, miren, así está el clima por aquí. Muchísima brisa, no sé si me están escuchando. Miren, ustedes se pueden dar cuenta por el movimiento de los árboles. Está súper fuerte la brisa hoy, miren. Y familia, les cuento que estamos un poco estresados con mi esposo porque la calefacción de leña no nos quiere funcionar, el aire entra el aire no sale, sino entra a la casa. Hemos estado todo el día en esa lucha de tratar de que la chimenea funcione, pero nada, familia. Así que pues no hay de otra sino abrigarnos debajo de las cobijas. La brisa está helada. Dicen que va a caer nieve. Como ya les dije, cae más que todo al sur de Palestina. Aquí no cae, pero sí se siente el frío, ¿no? Así que bueno, familia, así estamos por aquí hoy. Bueno, familia, les cuento que está nevando, pero es de lo más delgaditico. Aquí es muy raro que nieve, pero la brisa está que va a traerse de verdad la nieve. Miren, no, no se puede apreciar en el video, pero sí está nevando súper, súper delgadito, súper, súper fina la nieve. No, esa nieve no se queda en el piso, pero tal vez caiga más. Miren, miren la neblina, miren la neblina. Wow, mashallah.
Miren, familia, está cayendo más gruesa ahora. Miren. Se puede apreciar en el video mucho mejor que en la vida real, se los juro. Parecen copitos de algodón. Por aquí están mis bebés. Bueno, familia, ya por aquí voy a preparar mi arroz para luego empezar a sofreír el filete de pescado. Para los que están nuevos en mi canal, bueno, yo le pongo a mi arroz fideo o pasticas, como le quieran llamar en sus países, que bueno, aquí están árabe, pero bueno, son así. Estos son los famosos fideos. Y bueno, aquí los voy a sofreír, luego pongo el arroz también a sofreír un poquito y luego le pongo el agua, el cúrcuma, que sería el color, sal, y lo dejo hasta que se seque. Bueno, aquí vamos a echarle el fideo. Me gusta echarle mucho fideo. Bueno, familia, por aquí, mientras que truena, el clima está que da miedo. Ya aquí cuando nos da ese colorcito dorado, produce el arroz. Lo dejo sofreír unos 5 minuticos, le pongo el agua, sal, color y listo. Listo, nuestro arroz ya. No le voy a echar color, lo voy a dejar blanquito. Ahora sí, esperar que se seque y listo. Por aquí mi esposo me trajo brócoli, que no estoy muy acostumbrada a hacerlo, pero voy a buscar una manera de hacerlo. Tal vez lo haga hoy, tal vez no. Y también les voy a mostrar por aquí esto que se llama leafet, que es como un rábano pero grande. Esto, como la calabaza, se le quita el relleno, se rellena de arroz con carne, se le hace una sopita de yogur, y este polvito ácido que se llama somag. Por aquí me trajo mandarina, zanahoria, limones, berenjena, pepino. Por aquí tengo coliflor. Y por aquí tengo lechuga, tomate, el cilantro lo tengo por aquí. Y bueno, por ahí una leche, unos hígados. Por aquí tengo escurriendo las croquetas de filete de pescado. Y por aquí vamos a hacer la ensalada. Tengo todo para la ensalada, miren. Le puse tomate, pepino, lechugas, cilantro. Probablemente mañana ya haya nieve. Miren mi mano. Por ahí se ve la nieve como caen, ¿sí ven? Pero es muy finita, miren. Estamos sorprendidos, familia, porque aquí no había nevado desde el 2013, porque esto es como tierra caliente, ¿me entienden? En cambio, en Hebrón, Belén, al sur de Palestina, pues siempre cae, ¿no? Pero miren aquí, o sea, hielo, familia, hielo. Hielo. Bueno, familia, ya por aquí estamos preparados para almorzar las croquetas de filete, de pescado, el arrocito, la ensalada y listo. Ahora sí, buen provecho por si están comiendo a estas horas. Y bueno, familia, aquí en Nablus no cayó nieve, así que por aquí los voy a dejar con unos videitos que me enviaron desde Hebrón. Espero que les haya gustado el video. Si eres nuevo y es la primera vez que llegas a este canal, te invito a suscribirte, a regalarme un like, y si puedes compartir, te lo agradezco de corazón. No siendo más, los dejo con estos lindos videitos. Dios me los bendiga y nos vemos en un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. Thank you.
Thank you.